Tras el fin de las fiestas navideñas en Panamá, llega la incertidumbre para los comerciantes que buscan el sustento diario en la concurrida avenida central de la capital. Sonora Espinosa es una desempleada de 60 años y espera que la reapertura de las escuelas en marzo brinde algo de estabilidad a su economía, que se ha visto afectada ya casi por 2 años a causa de la pandemia. Bueno, para mí fue algo muy triste de salir a la calle a venir a Bonería, pero tuve que hacerlo por los compromisos que tenía por delante. Yo tengo años de trabajar en cafetería de colegio y nosotros con esto de la pandemia, todos los que tenemos cafetería y tíos, tuvimos una pérdida enorme. Cada uno perdió arriba de $4,000, $5,000 y ahora todos tuvimos que ver qué hacíamos. Yo por mi edad y mi esposo 62 años, tuvimos que salir a ver qué llevábamos para nuestra casa. Espinosa forma parte del 47,6% de personas económicamente activas que se encuentran en la economía informal en Panamá, es decir, 677.875, según datos oficiales de octubre pasado. En el 2019, antes de la pandemia, la tasa de informalidad era del 44,9%. En plena emergencia sanitaria trepó al 52,8% y el desempleo a 18,5%. La tasa más alta en 20 años, según datos oficiales de septiembre de 2020, año en que la economía se derrumbó un 17,9%.